Ahora sí, después de la breve introducción del video pasado, vamos a pasar finalmente a una técnica de conteo, la de enlistar los objetos. Le voy a poner aquí enlistar, enlistar objetos. Objetos, si quieres puedes ver el video pasado para ver de qué estamos platicando. Más o menos la idea es que queremos agarrar varias técnicas para poder contar cosas. Entonces, esta técnica es muy sencilla. Simplemente consiste en que nos hacen una pregunta que dice, ¿de cuántas formas se puede hacer bla bla bla? le pongo por aquí bla 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 bueno etcétera y lo que queremos hacer es eh, pues de alguna forma pues escribir todas las posibilidades de, de cuántas formas se puede hacer este bla 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 y ya pues ya que las tenemos enlistadas digamos que aquí tenemos las formas de hacerlo supongamos que las logramos enlistar de alguna forma interesante ya que las logramos enlistar así o así o así. O de alguna forma las enlistamos, entonces ya podemos contarlas. Por ejemplo, en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formas de hacer las cosas. Aquí serían 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 también. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 formas. ¿Sí? Entonces la idea es simplemente eso. Enlistamos y contamos. Ya sé que parece muy sencillo, pero tiene dos complicaciones. Número 1, tenemos que asegurarnos de que realmente estamos enlistando todas las cosas. Entonces de alguna forma hay que pues no sé como que enlistarlas en un cierto orden o idear alguna buena notación para poder escribir todas, etcétera, ¿sale? Entonces déjame escribir esto por acá porque eso es importante. Entonces necesitamos asegurarnos que están todas, asegurarnos que están todas, están todas y una vez que nos aseguramos que están todas hay que asegurarnos de pues contar bien verdad contar bien ya sé que suena muy sencillo pero ahorita vamos a ver algunos ejemplos en donde es importante la notación entonces esta de acá es básicamente la idea y vamos a pasar a unos ejemplos acá abajo que afortunadamente son pequeños ahora esta técnica de enlistar sirve justo en los problemas como de primeras etapas porque a veces se pueden hacer las cosas a mano y pues como se pueden hacer a mano uno nada más tiene que hacer cuentas chiquitas y así, entonces pueden salir los problemas. Por ejemplo, este de acá es el ejemplo 1 que dice, ¿de cuántas formas podemos hacer una palabra de dos vocales distintas? Ahora déjame eh, empezar a escribir digamos, ahí, ahí va una, luego iu, luego uaja, entonces aquí mira ya puedes notar algo, si empezamos a hacer esto, si empezamos a enlistar palabras así sin ningún orden, vamos a tener un problema, porque luego cuando querramos asegurarnos de que están todas, pues va a ser bien difícil, ¿verdad? Entonces, la primera lección de esto de, de enlistar objetos es que tenemos que enlistarlos de alguna forma sistemática. Como las letras tienen su propio orden lexicográfico, esa es una palabra difícil lexicográfico, entonces tienen un orden natural que es el del diccionario. Entonces, pues vamos a intentar hacer eso, vamos a enlistarlas según su orden del diccionario. Entonces nos quedaría AA, luego AE, AI, AO a u y aquí tenemos otras más y ¿sí? justo como el punto es enlistar los objetos voy a poner todas las que tenemos e u luego tenemos las que empiezan con i i a i e i i i o i u y aquí tenemos que empezar a agarrar un poco de o a un poco de experiencia en identificar este en identificar o o o u en identificar que número uno vayamos poniendo todas pero también en identificar si queremos contar dos veces una cosa que parece que se repite o no por ejemplo e i eh, y esta de acá y e si sí son palabras distintas porque como palabra eh, pues sí importa en qué orden van las letras déjame seguir por acá u a u e u i u o y u u ahí está entonces ya están todas las que las que escribimos, sabemos que son todas porque las fuimos escribiendo, escribiendo en orden y no nos saltamos ninguna. Y la técnica esencialmente consiste en contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. Mira que puse eh, eh, las palabras ordenadas aquí sugerentemente 5 por renglón y 5 por columna. Entonces ya cuando vemos este cuadro de lejos podemos ver que en total son 5 por 5 y es otra forma de ver que son 25. ¿sí? Entonces ahorita la idea es esta. Pero imagínate que el atoso hubiera sido hacerlo con todas las vocales y contarlas una por una. Bueno, aquí más o menos se van viendo las dificultades de enlistar y contar. Vamos pa para acá abajo. En este ejemplo 2 dice lo siguiente. Dice que tenemos 6 niños y de ahí se van a elegir 3 para que trabajen en geometría. Los otros tres trabajarán en combinatoria. ¿De cuántas formas pueden quedar divididos? Ah, pues aquí también tenemos que empezar a trabajar de cierta forma que no tengamos que escribir tanto. Por ejemplo, si le pongo nombres a los niños y se llaman Alfonso, y se llaman Pedro, Karen, etc., entonces va a ser muy latoso escribir una forma de dividir a los niños porque voy a tener que escribir muchas cosas y eso va a dilatar bastante tiempo. Entonces vamos a llamarle a los niños simplemente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y estos niños de acá, ya, nos vamos a referir a ellos por número. Eso simplifica mucho la escritura, cuando querramos enlistar las cosas. Bueno, esa es, este... una primera observación. Y la segunda cosa que está bueno de tener los números, es que una vez más nos dan un orden para que sepamos cuáles ya pusimos y cuáles no. Déjame moverme tantito para abajo. Y entonces, ya que tenemos este orden, este orden sugerido, podemos empezar a escribir. Pero antes, pues a ver, fíjate. Si le ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, así para indicar que estos son de geometría y estos de combinatoria. Y luego le ponemos 2, 7, no, 7 no tenemos, ¿verdad? 2, 3, eh, digamos, le voy a poner 4. Y acá que sería 1, 1, 5, 6. De todas formas, estamos trabajando de más. Porque ya que pusimos los de la izquierda, quedan totalmente determinados los de la derecha. Además, si ponemos 2, 3, 4, eso es lo mismo que poner aquí 4, 2, 3, porque no nos importa en qué orden estamos poniendo los niños, solo son equipos para que trabajen. Entonces, el equipo que tiene a 2, 3, 4 es el mismo equipo que tiene al 4, 2, 3. Entonces, dos observaciones. Solo hay que poner la, eh, los primeros tres niños, los que trabajan en geometría, digamos. Automáticamente los otros trabajan en combinatoria. Y observación número dos es que no tenemos que repetir eh, pues conjuntos de números. O sea, si están de distinta forma, pero son los mismos números, solo queremos contarlo como uno. Entonces podemos enlistar de varias formas. Por ejemplo, podemos empezar con los que empiezan con uno, luego recorrer el último, luego recorrer el segundo. Entonces vamos a hacer eso para ver cómo nos queda. Nos quedaría 1, 2, 3. Luego este se mueve. 1, 2, 4. Este se mueve. 1, 2, 5. Este se mueve. 1, 2, 6. Ahí están algunas opciones. Ahora movemos el de en medio. 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 3, 6. Ahí están estas opciones. Ahora movemos este otra vez el de en medio. 1, 4, 5, 1, 4, 6. Ya no ponemos 1, 4, 3, por ejemplo, porque ya está, ¿verdad? Entonces, si hacemos que queden siempre crecientes, es una forma de garantizar que no se repitan eh, los conjuntos de números. Finalmente tenemos 1, 5, 6. Y ahora hay que seguir, ¿verdad? Déjame cambiar de color para que se vea más bonito. Entonces aquí sigue 1 5 6, ya no hay nada que empiece con 1 y que sea creciente. Entonces ahora seguiría los que empiezan con 2. 2 3 4, movemos el 4, 2 3 5, movemos el 5, 2 3 6, ahora movemos el 3, 2 4 5, 2 4 6, 2 5 6. Ya terminamos con los que empiezan con 2, pasamos otro color y 3 4 5, 3, 4, 6, 3, 5, 6. Ya nada más nos quedan los que empiezan con 4, que nada más es 1. Lo voy a poner con este color de acá. Que es 4, 5, 6. Uf, qué largo, ¿verdad? Pero eso es justo la idea de esta técnica. Y pues ya nada más tenemos que contar. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Son 20 formas. Más. Y sé que ahorita ya debes de estar pensando varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, puedes estar pensando que pues, es mucha lata escribir esto de acá y contarlo, que por qué no multiplique este por este, bla bla bla. Bueno, eh, ya sé que hay otras técnicas más avanzadas y justo es la idea de estos videos, así que en los siguientes vamos a platicar un poco más de herramientas. Ahorita la idea simplemente es que esta es una técnica muy sencilla y que puede funcionar para algunos problemas en específico para los cuales las otras técnicas no funcionan. Bueno, le voy a dejar hasta aquí. Ahorita hicimos estos dos problemas de ejemplo. Y en el siguiente video vamos a platicar de la regla de la suma y de cómo puede ayudarnos a ver cuando tenemos que hacer opciones que no son compatibles. ¿Sale? Entonces, nos vemos en el próximo video y hasta la próxima.